Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta inauguración del Buen Fin 2021. Gracias a los compañeros periodistas que nos acompañan. Les voy a presentar al Presidium. Nos acompaña la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el Presidente Ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez, el Presidente de Concanaco Servitur, Héctor Tejada, la Directora General de Fonart, Emma Yáñez, el Director General del INPI, Alfredo Rendón, y el Director General de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jorge Arreola, quien iniciará con un mensaje. Adelante, por favor. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Secretaría de Economía. El día de hoy celebramos el inicio de la onceava edición del Buen Fin y aquí en la Secretaría de Economía lo vamos a hacer de una manera muy especial. Vamos a vivir el Buen Fin en la tienda de Fonart que tenemos en las instalaciones aquí de la Secretaría, justo a un costado de donde nos encontramos. Y es que esta tienda de Fonart, al igual que más de 130 mil establecimientos en toda la República Mexicana, iniciarán a partir del día de hoy una semana de promociones y ofertas en beneficio de todas las familias mexicanas. El Buen Fin es un esfuerzo colaborativo. No es un programa de la Secretaría de Economía ni del gobierno en general. Es un esfuerzo en el que cooperan dependencias públicas y asociaciones comerciales del sector privado para crear un evento único en beneficio de las familias mexicanas que promueva la reactivación económica y que proteja los intereses del consumidor. A lo largo de estas 11 ediciones del Buen Fin, hemos observado un crecimiento constante en el nivel de las ventas y en los niveles de participación del comercio organizado. El valor de las ventas, que en la primera edición rondaba los 38 mil millones de pesos, prácticamente se triplicó hasta el año de 2019, cuando alcanzó cerca de 118 mil millones de pesos. En el año 2020, apenas la edición anterior, el valor de las ventas alcanzó hasta 239 mil millones de pesos durante los días del Buen Fin. Nada más que no es comparable con los anteriores, porque el año pasado la edición del Buen Fin se distribuyó a lo largo de 12 días con la finalidad de evitar aglomeraciones y evitar contagios. En esta ocasión, el Buen Fin se llevará a cabo por única ocasión durante el periodo de una semana completa, del 10 al 16 de noviembre, iniciando el día de hoy miércoles y terminando el próximo martes. Y esto va a ser así nuevamente para evitar aglomeraciones, pero conscientes de que hemos desarrollado una experiencia mucho más amplia en términos de aplicación de protocolos y que contamos con el apoyo de nuestros socios en este evento. En particular nos acompañan el día de hoy la ANTAD y la Concanaco, que desde el año pasado probaron su eficacia en la promoción, instalación de protocolos y en asegurarle a todo el público asistente a los establecimientos comerciales una venta segura. Así que esperemos que este Buen Fin sea todo un éxito. Nos confiamos en la Secretaría de Economía que así va a ser. Y pues le cedo la palabra al señor Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD. Muchas gracias. Sí, sin duda el 2020 y este 2021 han sido años atípicos y complicados. La pandemia del COVID literalmente puso en jaque la salud de la población mundial y la economía fue severamente afectada. Por ello, el objetivo del programa, hoy más que nunca, tiene un papel relevante: apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado mexicano, fortalecer el comercio formal y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.
Como cada año, las 103 cadenas asociadas a la ANTAD estarán ofreciendo a nuestros clientes en sus más de 55 mil puntos de venta en todo el país, ofertas y descuentos para beneficiar a las familias mexicanas. Es obligado reconocer y agradecer el apoyo del gobierno federal, particularmente de la Secretaría de Economía y Profeco para la ejecución del programa. Desde el inicio de la pandemia, conforme el semáforo federal y los estatales lo permitieron, nuestros asociados han operado sus tiendas cumpliendo las más estrictas medidas sanitarias para salvaguardar la salud de clientes, proveedores y colaboradores en el piso de venta, en donde cada día reciben a más de 22 millones de clientes. Cada año la labor de Profeco es fundamental durante el Buen Fin, al poner en marcha mecanismos de solución de controversias entre consumidores y proveedores que el año pasado fueron resueltos prácticamente todos. Es importante mencionar que las quejas de los consumidores no representan ni una fracción de porcentaje de los actos de comercio que realizan nuestros asociados. Gracias a la Secretaría de Hacienda y al SAT por promover el consumo en el comercio formal, promoviendo el uso de medios electrónicos, aprovechamos este foro para solicitar de nuevo que se incluyan en el sorteo fiscal las compras que se realicen con las tarjetas departamentales e incluso, ¿por qué no?, los pagos en efectivo cuando los clientes pidan una factura. Invitamos a los consumidores a analizar las diferentes ofertas y promociones y a participar de manera activa y responsable en este programa realizado para y por ustedes. Reiteramos, por supuesto, nuestro compromiso de operar espacios seguros, guardando los aforos permitidos por las autoridades, promoviendo el uso del cubrebocas y el lavado de manos, ahí sí obligatorio en las tiendas, y guardar la sana distancia. Asimismo, hacemos un llamado a nuestros clientes para que los que no se han vacunado lo hagan y así reduzcamos los riesgos de contagio. Muchas gracias. Gracias. A continuación, Héctor Tejada nos dirigirá un breve mensaje. Muchas gracias. Saludos a todas y todos ustedes, medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí, por este espacio que nos dan para la promoción de El Buen Fin. Secretaria, muchas gracias por recibirnos en su casa y por esta gran promoción que se hace a la fiesta comercial, al evento comercial más importante de nuestro país. Hoy estamos de fiesta. Hoy arrancamos el principal evento comercial de nuestro país, El Buen Fin, que en esta onceava edición se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. Y quiero comentarles que esta es una gran oportunidad para todos los empresarios de nuestro país. Pues escuchando a los empresarios, me han comentado que su principal preocupación es la reactivación económica. Hoy tenemos una gran oportunidad con este Buen Fin de acelerar esta recuperación económica e incluso para algunos empresarios comenzar con el crecimiento o seguir con el crecimiento económico de sus empresas y de sus negocios. El Buen Fin es un programa incluyente para micros, para pequeñas, para medianas y para grandes empresas. Todos pueden participar en el Buen Fin y esto es lo que tiene la magia del Buen Fin, un programa para todos y para todos los mexicanos. Hoy las condiciones de nuestro país se encuentran de una manera muy favorable. Tenemos los semáforos en nuestro país, en los estados, ninguno en rojo, solamente uno en naranja, dos en amarillo y 29 en verde. La vacunación ha crecido, entonces esto nos genera condiciones muy importantes para el tema de aforos en nuestros centros comerciales, en nuestras tiendas. Sigamos guardando los protocolos de salud, como lo decía nuestro compañero de ANTAD, Vicente, no bajemos la guardia, sigamos encontrando este equilibrio entre la salud y la economía y vamos ya no a hablar de la recuperación económica muy pronto, hablemos del crecimiento económico en nuestro país y de seguir generando estos empleos que tanto necesitamos y las empresas también que tanto necesitamos, la apertura de nuevas empresas.
Sigamos guardando los protocolos de salud y hagamos de este Buen Fin el mejor que hayamos tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La directora general de FONART, Emma Yanes, nos dará un mensaje. Sí, director. Hola, estoy encantada de estar aquí nuevamente con el apoyo de nuestra querida secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, con este hermoso presidium. Y para comentarles que en FONART, que es el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, estamos de manteles largos. A lo largo de este año hemos recorrido miles de kilómetros a lo largo y ancho de la República en cada uno de los estados, haciendo acopio del sector artesanal que se ha visto tan afectado durante la pandemia. Gracias a ello tenemos piezas artesanales, verdaderas obras de arte de casi la mayoría de los grupos étnicos del país, y dicho acopio se realiza con el pago en efectivo a estos sectores, además de con una contraloría social. Cada pieza que está en las tiendas de FONART ha sido ya pagada al sector artesanal a través de estos mecanismos. Puebla, Chihuahua, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, grupos mazahuas, nahuas, mijes, etcétera, están representados en todas estas piezas. Es un gusto, por lo tanto, que la Secretaría de Economía nos haya hecho el favor de abrir un espacio dentro de sus instalaciones para que, además de las tiendas físicas que tenemos en Patriotismo, en Avenida Reforma y en Los Pinos, puedan ustedes acceder a través del Buen Fin, también adquirir aquí en la Secretaría de Economía los productos artesanales para un sector al que le urge la reactivación económica. Mi profundo agradecimiento a la Secretaría de Economía y de igual manera a la Secretaría de Cultura por su impulso para que esto sea posible. De igual manera, gracias al convenio de colaboración con el INPI, tendremos una buena noticia que ya comentará nuestro colega aquí presente. Mil gracias, alégrense la vida adquiriendo una bella pieza artesanal. Su casa será un antes y un después si colocan en cada una de sus mesas una de estas bellezas que pueden observar aquí. México empieza y termina donde cada uno de nosotros lleva una pieza de las y los artesanos de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Alfredo Rendón, director general del INPI, nos dará unas palabras. Buenos días. Muchas gracias a todos por la participación en este evento. Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un orgullo poder participar en este evento y en esta sesión 2021 del Buen Fin. Como adelantó la maestra Yáñez, como parte del convenio celebrado con FONART, la Junta de Gobierno del Instituto autorizó un descuento del 90% en las tarifas a todos aquellos maestros artesanos que estén en colaboración y en contacto con el FONART. Consideramos que esta es parte importante para la reactivación económica y, como mencionaban, para el crecimiento futuro de nuestro país. Este descuento, además de estimular el uso de la propiedad industrial por parte de los maestros artesanos, se complementa con actividades de asesoría para el registro de marcas y diseños. Nuevamente, reitero el agradecimiento de que el Instituto pueda participar en este evento y esperemos que sea una punta de lanza para el crecimiento económico. Muchas gracias. Gracias. Ahora la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, nos dará un mensaje. Pues muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí dando el banderazo, por llamarlo de alguna manera, para el inicio del Buen Fin. Agradezco de una manera muy especial a nuestros compañeros aquí del Presidium, pero quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo coordinado de Jorge Arriola, quien fue quien le dio cuerpo y le ha venido dando cuerpo a este Buen Fin de la mano con la iniciativa privada, con FONART, con el INPI, con todos los que participan y todas las que participan en esto. Reconozco que el día de hoy
Este arranque le ha dado una cara distinta y de compromiso con los tres pilares o los tres ejes que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es diversificación, inclusión y innovación, y hemos decidido darle la mano hoy al tema de la inclusión. La inclusión, al estar aquí con productos o dando la cara con los productos de Fonart, que representan las raíces nuestras y también uno de los sectores que se vio más afectado por el tema de la pandemia, que son la parte de artesanía y la parte de mujeres. Gracias a cada uno de los participantes, los invitamos a que nos visiten aquí en Pachuca 189, son las instalaciones de la Secretaría de Economía, en donde tenemos un espacio de Fonart de forma constante y en donde los invitamos a que de forma responsable y de forma organizada, no solamente en términos de salud física, sino de salud económica, podamos proceder a tomar ventajas del Buen Fin en términos de descuentos y en términos de planeación avanzada para lo que vayamos a adquirir para la Navidad. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes por estar aquí y que sepan nomás aquí, cuando agradecían el término de Fonart, no es un favor el que hacemos, es un compromiso que tenemos como gobierno con la inclusión en términos de nuestros pueblos originarios y en términos con las mujeres. Muchísimas gracias y los invitamos a participar en, como dijo ahorita Héctor, el mejor, hagamos de este el mejor Buen Fin de el periodo de recuperación y pasar al término del crecimiento económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos siguieron en redes sociales y a los compañeros fotógrafos y camarógrafos. Nos pueden acompañar en el punto de venta. Gracias.